Nos encontramos en la comunidad del sector Villa Vista, donde efectivamente se vienen haciendo trabajos de manera efectiva con participación de la maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pichari. Para ello estamos con el arquitecto Michel Espinosa para que nos pueda dar algunos detalles importantes de este trabajo que se viene desarrollando justamente la labor de este sector de Villa Vista. Le damos la bienvenida. ¿Nos podría dar a conocer el detalle de esta importante obra que se viene ejecutando aquí en este sector? Sí, bueno, buenas tardes, Quique, a toda la población del distrito de Pichari. Quien habla está a cargo, conjuntamente con el área de maquinaria, como miembros del grupo de trabajo de defensa civil. Estamos haciendo trabajos de prevención ante el periodo de lluvias que se viene, ¿no? Periodo de lluvias 2016-17, para hacer trabajos de medida de contingencia en la situación de prevención acá, Quique, en la comunidad Villa Vista. Pero se trata de una importante labor de defensa ribereña. ¿Cuánto tiempo ya se viene desarrollando el trabajo hasta el momento? Bueno, nosotros este año hemos destinado acá un tiempo de 15 días de trabajo. Ya venimos laborando más o menos 10 días y pensamos 10 días más creo que vamos a terminar. Es un trabajo preventivo, como vuelvo a repetir. Estamos en la etapa de prevenir, a evitar que esto erosione mayores terrenos. Hay 500 hectáreas de cultivo más o menos que ha afectado esta ramal que se ha dado. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es un dique de enrocado de forma trapezoidal. La base tiene 5 metros, en la altura va a terminar una altura de 4 metros y 4 metros también la plataforma superior, de 3 metros y medio a 4 metros. Entonces un dique trapezoidal de rocas grandes, como podemos apreciar. La cantera, para nuestra suerte hemos conseguido cerca, estamos trabajando con 4 maquinarias, la excavadora hidráulica, el cargador frontal que tenemos a la vista y 2 volquetes que están transportando las rocas grandes, y hemos hecho una especie de cimentación de 5 metros, como vuelvo a repetir, para sobre esto levantar un muro de rocas grandes hasta 4 metros de altura, más 1 metro está enterrado y 3 metros va a ser visible. Con esto estamos generando que el agua que pueda venir, de hecho si rebalsa va a pasar pero con menor intensidad que antes y ya no va a afectar los terrenos de cultivo. Hay 500 hectáreas de cultivo que han sido afectadas y esperamos que con estos trabajos se pueda recuperar parte de ellos y paulatinamente con mayores, con mayores tramos de ejecución de este tipo de trabajo vamos a lograr recuperar mayor porcentaje de áreas de cultivo. Y es más, evitar que este desgaste de terreno siga dándose, porque cada año en año se perdían 5 hectáreas, 4 hectáreas por el desgaste natural que hace el río, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿nos podría indicar, si hablamos de un valor económico, de cuánto monto estamos hablando por la intervención de tanto de maquinaria, combustible, y además también cuáles son las otras acciones que se están haciendo, porque estamos viendo que en otros puntos también se está desarrollando este mismo trabajo? Claro. Efectivamente, tanto con el mantenimiento de las maquinarias, porque vale decir, estamos trabajando con nuestra propia maquinaria de la municipalidad. No estamos tercerizando ni contratando el combustible que tenemos. También hemos adquirido para defensa civil el gasto total que está ascendiendo acá entre el desgaste de la maquinaria, porque vamos a hacer un mantenimiento, está bordeando los 50.000 soles para este trabajo, ¿no? Incluyendo el combustible, operadores, mano de obra, todo este tema. No estamos haciendo un dique de 200 metros, que aproximadamente estamos haciendo una movilización de 350 metros cúbicos de roca, trasladando desde la cantera que está al noreste de la comunidad de Villa Vista hacia este punto que estamos en la playa Villa Vista, le llamamos, ¿no? Este se llama playa Villa Vista, donde está la ramal afectando a los terrenos de cultivo. Bueno, por otro lado, ¿cuáles son los sectores también intervenidos por parte de Defensa Civil a través de la intervención de ustedes bajo el diagnóstico que se ha hecho para el trabajo, de manera que se tendrá un trabajo oportuno previo a lo que se vendrá las lluvias, ¿no? Será más advertido que a partir de la fecha de diciembre o enero ya van a venir la intensidad de lluvias, serán de manera permanente. Efectivamente, Quique. A través de una resolución de Alcaldía 108 del presente año, se ha aprobado un plan de contingencia por el periodo de lluvias 2016-17, cuyo periodo se hace más agudo desde el mes de noviembre hasta marzo del 2017, que es un periodo donde las lluvias van a intensificar.
Este plan, con acuerdo de consejo aprobado, el número 108, resolución de alcaldía, establece, hemos trabajado ya lo que es el tema de Teresa, también trabajo similar. Luego hemos trabajado en la comunidad de Vimirín y Baja. También después de esto vamos a trabajar en lo que es el sector del centro poblado Omaya, con su comunidad de Tarancato. También en el centro poblado Catarata, luego vamos a pasar al río Pichari, una ramal en Amargura que está de Paraíso, a 20 minutos más arriba. Luego mismo Paraíso, luego Cuscomayo en lo que es San Martín. Luego vamos a ir Nogalpampa, San Quiruato, también a hacer trabajos de limpieza, ya son los afluentes del río Apurímac. En primera instancia hemos empezado acá por los que están colindando con el río Apurímac, porque todos sabemos que en los meses de diciembre ya no vamos a poder ingresar, la crecida del río se va a dar, ya no se va a poder trabajar. Hemos priorizado el río Apurímac para inicio, y luego vamos a continuar, como ya decía, en los sectores de limpieza con maquinaria propia, Quique. Bueno, por otro lado, esto también se hace posible. Sabemos que el canon cada vez va disminuyendo, pero sin embargo existen mecanismos de gestión que está desarrollando nuestro alcalde en la región Cusco para poder tener también combustible. ¿Nos podría dar una referencia? Sí, justo con eso quería, a eso quería llegar, Quique, ¿no? Exacto. Nosotros, como quien dice, estamos haciendo de tripas corazón. Ahora no se cuenta con los presupuestos que anteriormente se contaba. Caso contrario, esto tendría un residente propio. Por función, mi persona, con el responsable de maquinarias, el señor Saturnino, estamos asumiendo, bajo la decisión del ingeniero Amador, que ha dicho, hay que hacer los trabajos. Ya vemos, hemos estado gestionando en aduanas, en el gobierno regional, tema combustible, para poder optimizar los trabajos con nuestra maquinaria propia. Entonces, el ingeniero Amador en buena manera nos ha encomendado hacer estos trabajos y estamos cumpliendo. Y ya tenemos algunos avances con otra dotación de combustibles de aduanas, ¿no? De lo que es combustibles incautados por ser insumos fiscalizados, ¿no? En algunos lugares, como por ejemplo en Puerto Maldonado, han incautado como 60.000 galones, de los cuales hemos solicitado 10.000. Ojalá que se materialice, ¿no? Ya tenemos un visto bueno y de esa forma estamos trabajando, Quique. El año pasado, este año también, el gobierno regional nos ha apoyado con 3.000 galones a través de constantes gestiones. Como bien dices, el ingeniero Amador ha tenido bien gestionar, y gracias a esos combustibles venimos trabajando, Quique. Y muy bien, Michel Espinosa, agradecemos, sabemos que el trabajo continúa. Hay varios sectores que también hacen el mismo pedido, puesto que estamos preparándonos antes de poder lamentar, porque sabemos que la inclemencia del tiempo también es muy agresivo en esta zona. ¿Algo más que deseas tal vez dar a conocer el mensaje de la población? Bueno, sí, Quique, ya como hemos estado mencionando, la municipalidad está cumpliendo con haciendo los esfuerzos para hacer los trabajos de ingeniería, pero sí hacemos llamado a toda la población que se ubica a las orillas de los ríos, que tengan unos techos no adecuadamente instalados. Por favor, hay que prevenir, hay que tomar en cuenta que Defensa Civil somos todos. Cada uno, padre de familia, también es parte de Defensa Civil, y él tiene que velar por sus menores hijos, su familia. En todo caso, yo les hago un llamado a todas aquellas personas a veces que se están instalando en los ríos, al borde de los ríos. Por favor, hay que tener toda la conciencia necesaria. Y sobre todo, antes de querer ganar económicamente espacios, yo creo que hay que evaluar primero nuestra integridad. Nosotros mismos tenemos que querernos, valorarnos a nuestra familia, y hay que ubicarnos en zonas seguras. Antes de hacer una edificación, hay que también hacernos asesorar. Si no hay recursos económicos para hacerse asesorar con un ingeniero particular, en la municipalidad hay varios ingenieros que gustosamente le pueden asesorar para poder construir adecuadamente. Ahí está el área de catastro, Defensa Civil, ¿no? Yo creo que a veces sabemos que acá hay ventarrones en estas épocas. Todos sabemos, este año, el 25 de febrero, hubo un ventarrón que afectó casi todo el distrito. Y según los reportes del SENAMI, esta vez se va a dar. Hay que a todas las familias hacer un llamado para que puedan hacer las prevención en su vivienda. Como la municipalidad hace trabajos de prevención para proteger comunidades enteras o terrenos de cultivo de forma masiva, de igual manera, cada padre de familia debe también hacer trabajos de prevención en su vivienda para esperar
de una manera adecuada este periodo de lluvias con ventarrones fuertes que se va a dar ya como está pronosticado, Kike. Precisamente en este sector donde se ha ubicado la cantera para tratar de sacar todos los materiales, las piedras, para poder hacer todo el trabajo de la defensa ribereña. Arquitecto, ¿nos podría dar un detalle importante respecto a ese trabajo? Bueno, sí, Kike, como hemos estado en antes, hace un rato, en lo que es el enrocado, el dique, la instalación de un dique enrocado de 200 metros, ahorita nos encontramos a la parte noroeste del centro poblado de Villavista, donde está la cantera, donde se está extrayendo las rocas para instalar esa defensa ribereña. Para acceder a este lugar hemos tenido que acordar, ponernos de acuerdo con la población para concertar el acceso. Asimismo, se ha habilitado un acceso de medio kilómetro de vía. Hemos tenido que abrir esta vía de acceso, lo cual posteriormente seguro va a ser de utilidad para la población, para poder estar más cerca de sus terrenos de cultivo y trasladar sus productos. Con doble finalidad se está haciendo estos trabajos también, Kike, porque nos han manifestado las autoridades de Villavista que por acá ellos tienen una idea de proyecto de hacer una vía para conectar a Mantaro, a Mantaro Sur. Entonces, este trabajo que hemos hecho de accesibilidad va a servir también, es un con proyección a futuro, no estamos haciendo en vano una entrada aquí, eso es lo que puedo manifestar. Muy bien, estos materiales son importantes, las rocas que son de gran tamaño, que va a servir sin duda por la defensa de este sector de Villavista. Sí, efectivamente, con el material del mismo lugar, ya nuestra suerte hemos conseguido próximo a la playa, hemos muy encontrado cercano, esta cantera, ¿no? Entonces esto está optimizando en costos y ya que tenemos muy poco presupuesto, gracias a la cercanía podemos avanzar esos 200 metros. Inicialmente teníamos proyectado avanzar 100 metros. A raíz de que está más cerca hemos abarcado más, ¿no? 200 metros de dique que va a ser de mayor beneficio para la población. Hemos visto que el trabajo se está haciendo rápidamente. Sí,
Yo creo que como tenemos también en bastantes lugares para hacer este mismo de trabajo, estamos haciéndolo de la manera más rápido posible para poder cumplir con todos los compromisos que tenemos en los distintos centros poblados, Quique. Muy bien, arquitecto. Estaremos ahí observando el detalle de este importante trabajo que se viene desarrollando aquí. Bien, Quique. Muchas gracias por su visita y gracias también por difundir los trabajos que viene haciendo la Plataforma de Defensa Civil a través de órdenes del ingeniero Amador, que es presidente de la Plataforma Distrital de Defensa Civil en temas de prevención. Muchas gracias.